Hola, muy buenas a todos. Aquí David Beckham comentando un gameplay de Call of Duty Ghosts en PlayStation 4. Vamos a ver lo que nos puede salir en la partida. Será una partida ya empezada, así que no sé cuánto durará el vídeo de hoy. Vamos a ponernos la K12. Vamos. Wow. He jugado una partida anterior, pero ha sido no me ha servido de entrenamiento porque ha sido más que nada con el Franco. Bueno, vamos a echar otra partidita y nos vamos a poner un arma buena. Nos la vamos a poner ahora. Ahora tranquilos que silenciaré a la gente. Activar silencio. Como veis, vamos y vamos a poner sin asalto sus fusiles, la Viper. Y vamos a ver cómo se nos da en el mapa de Overlord. No sé cómo se dará la partida esta, pero esperemos que vaya bien esta partida segunda, que esta sí que la vamos a jugar entera, pero como os comentaba en la anterior partida que era imposible. Subiré porque no voy a subir un vídeo de un minuto. Prefiero subiros uno de más, aunque me lleve más trabajo subirlo. Antes de ver esta partida, seguramente que esté en mi canal ya la partida de que nos hemos sacado en el modo extinción en PlayStation 3. Empezamos bien. Vamos a ver si podemos sacarnos alguna racha. He muerto por allí. Pues vamos para allá. No veo a nadie. Podría hacer un road to call de esta arma, porque la verdad es que me gusta bastante y me gusta la manera de llevarla. Así que seguramente tengamos road to call de esta arma. Con lo cual será el primer episodio en el modo de a tope. Uy, ya íbamos lanzados en una racha de bonita de 3. Vamos a ver, he visto uno por ahí. Vamos a decirle. ¿Pero qué haces ahí? Hijo mío, estás campeando para sacarte en la tope. Hay que mirarles. ¿Dónde están? Están en la casa. Si jugamos a dominio, debe. Casi no se puede.
Con esta gente no se puede jugar. Detectado satélite enemigo. Pero para empezar un Rust Gold voy bien. Detectado satélite enemigo. Miramos para atrás, vámonos por esta parte. Hay que decir que este Rust Gold de la Play 4 es para tener una serie aparte en la Play. Este es un 4. Es para... Se me ha ocurrido ahora, así que... pero le veo futuro porque... Mirar cómo mata la armita. Y encima habéis visto cómo la ha puesto. Así que... Mejor, porque lo he puesto en el descansillo de la anterior partida. Vamos, que le matamos. Perfecto. Sufriendo, pero le hemos matado. Eso, madre mía. Estamos rojos. Vamos a ver. Vamos a venirnos por aquí y nos revientan. La verdad es que estaba muy claro porque estaban ahí en una zona. Esta arma, si la pillo de cerca, puedo reventar. Pero como lo pille a mediana distancia, ya no es tan buena. Y al ponerle fuego rápido, la verdad es que funciona muy, pero que muy, muy bien. Resistencia. Bueno, bien, estábamos. Ahí creo que debería haber ido a por otro. En vez de seguir con un mismo. La verdad es que el comienzo... promete y me está gustando. Madre mía, la que me he metido. No es que esté siendo una partida que esté destacando, pero está siendo muy interesante. Lo bajo mientras que saltas. Vamos a ver si lo podemos hacer. Si no me matan es que está arribita. No sé por dónde ir. No sabía por dónde ir. A ver si lo puedo pillar por aquí. Madre mía, el Franco. ¿Cómo me está poniendo? Bueno, os enseñaré cómo vamos. Hemos quedado 18-8 y hemos comenzado el Rust Gold bien. Ahora veremos cómo estamos. No saldremos. Y os enseñaré cómo estamos. A ver. Como veis, 18 bajitas. Nos podremos estar hasta que saquemos algo. Y bueno, hasta aquí el vídeo del Rust Gold, el primer episodio. Y esperemos que sea cortito. Y like, favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que en la descripción tendréis la página de videojuegos donde yo los compro. ¡Adiós!